Yo siento que ahora en mí pesan más una situación de vida que yo no sé cómo calificarlo, pero hay un pasado que está como presente en mí y son los recuerdos. Recuerdo de que la última vez que estuve en Etiopía y estando yo filmando, resulta que yo recibo la noticia de que mi hija había tenido un niño. O sea, yo me convertía de pronto en un abuelo más, un abuelo cotidiano, y yo sentía que yo no estaba preparado para eso, yo me sentía todavía joven. Lo que yo quería era seguir, digamos, preocupado por mis ideas como realizador cinematográfico. Y entonces ya, sin embargo, el pensar en un niño que me hace abuelo, yo sentí una emoción que es difícil de explicar. Una de las cosas que en esos días, digamos, en que yo me encontraba en estas guerras, tanto en Vietnam como en Angola, como en Etiopía, y tanto también en la clandestinidad en Cuba, en la lucha contra la tiranía, yo vi y sentía siempre la muerte muy cercana. Yo tenía una especie de impresión de que yo iba a morir joven, porque desde muy joven yo me acostumbré a ciertos riesgos que quizás no fueran de mucho peligro, pero eran riesgos en ese presagio, ese tipo más o menos de situación, un poco que yo veía en mi incertidumbre, el temor a la muerte y el temor a ser herido, un poco que eso se fue quitando de mí. Se fue quitando y llegó momentos en que entonces yo hacía cosas un poco que a lo lejos me doy cuenta que fueron locuras. Yo hacía cosas entonces como pensando que yo era un poco invulnerable. Recuerdo lo que más me afectó todo momento en la guerra que he tenido por experiencia en mi vida han sido el sufrimiento que ocasionan los niños. Yo vi niños en Vietnam quemados por napalm y yo vi niños en Etiopía llorando por miedo, niños en Etiopía muriéndose de hambre, agonizando. Y yo con estos niños a mi alrededor siempre regresaba a Cuba, me acordaba de las imágenes de mis nietos. Eso de ser abuelo no es fácil, eso de ser abuelo de pronto es una situación que uno no está preparado, pero poco a poco yo sentí una especie de encanto, de alegría y una necesidad ya de un poco acercarme al nieto. Aventura yo voy.
Yo creo que en mi vida hay como dos tendencias, o sea, hay dos personalidades que muy diferentes, pero a la vez son los dos, yo siento que se compenetran, que en mí yo sentí una fusión. Uno es Pablo de la Torriente Brau, con su alegría de vida, con todo su entusiasmo y con su actitud de entrega también a una causa en la cual él cree, en una causa de luchar por el pueblo español. Y en Van Gogh, porque en mí la pintura fue realmente como lo que yo más quise ser. Yo quise ser un pintor. Y a la vez que yo me metí en la pintura, a mí no me interesaba más nada. Y a la vez que yo descubrí a Van Gogh, yo encontré el que me iba a guiar de ahí para adelante. Yo en Van Gogh encontré como el dirigente, el guía, el hombre que yo quería ser, el hombre que luchaba por tratar de obtener con su mano, con su habilidad, con su pintura, lo más profundo de la belleza, lo más profundo del sentimiento del hombre, lo más profundo que uno quiere alcanzar en la vida. Entonces, en Van Gogh, está presente en mí, no solamente en la pintura, sino también en el cine, y está presente en mí también en el cine, digamos, de combativo, en el cine ya de denuncia, en el cine ya de guerra en el cual yo me he insertado. Porque Van Gogh, aunque fue una vida diferente en ese sentido, pero Van Gogh buscaba, luchaba, trataba de encontrar algo que él ni él mismo sabía, pero a la vez hacía, a la vez trabajaba en su pintura y lograba esos girasoles y lograba todas esas series de interiores y de seres humanos humildes a su alrededor que él pintaba ya en medio de una enajenación. Y yo estaba en una situación parecida. Me estimuló, igual que Pablo de la Torriente Brau, en hacer una vida en que se mezclara el arte y se mezclara, digamos, mis sentimientos sociales. Y como elementos que me dan la impresión que fortalecieron el interés mío en trabajar la pintura con los niños, con el ser humano, con sus inquietudes, sus amarguras, sus desilusiones, los elementos que van conformando la personalidad a veces deformada del ser humano, es lo que yo trato de captar en mi pintura. De todos modos, yo no me sentí desamparado en esta necesidad de comunicarme con el nieto, porque yo tenía a mi favor que yo había trabajado con las marionetas y había hecho varias marionetas que, en fin, me llevaron mucho tiempo hacerlo y que con ellas yo vi el resultado, que las marionetas aquellas fue una forma que yo logré de hacer trabajo de cine dirigido hacia los niños. Estando en Angola, yo me situaba y me ponía a pensar, digo, bueno, si yo he trabajado con niños, y me acordaba de la película, el documental que yo hice a Recife, que era con niños muy pequeñitos, eran como 7 niños, y yo perfectamente con ellos trabajé durante un mes haciendo la película. Aquello fue un trabajo difícil, pero yo me sentía con condiciones de entrar en ese mundo que a veces no es fácil entrar, que es en el mundo de los niños. Pero con el nieto mío, el problema grande que se me presentaba era que la distancia me impedía el poder hacerle algo que un poco a él le interesara. Y ahí me sentía completamente frustrado. Thank you.
abuelita, yo quiero que mi abuela esté aquí, que me traiga el manito. Aline. Vi que había una solución y se me ocurrió entonces ponerme a escribirla con cierta frecuencia, pues bueno, como ideograma, pequeños dibujos que fueran más o menos contándole a ellos en un tono infantil, en un tono un poco ingenuo, pues lo que me rodeaba a mí en esos días. Y se me ocurrió y no fue fácil, y creo que así ellos supieron de un abuelo que tenían, que vivía lejos de ellos, pero que pensaba en ellos. Siento que como pintor no me logré. Sin embargo, la necesidad de pintar y la necesidad de fracasar pintando y el esfuerzo de lograr ideas que yo tenía dentro de mí y tratar de llevarlas al lienzo, toda esa frustración significó siempre para mí como una intención de buscar algo nuevo, una intención de seguir luchando, una intención de seguir pretendiendo alcanzar algo más importante. Y creo que mis fracasos han sido muchos, pero esos fracasos yo creo que han sido útiles siempre porque hicieron que mi vida tuviera siempre una necesidad de hacer algo más y tener siempre un camino que recorrer, y la frustración no fue total. Thank you.
Thank you.